¿Qué tal estáis? Bienvenidos al canal de Don Gregorio y Jack. Yo soy Ricardo y en el vídeo de hoy vamos a ver otra caja de Aerocool, el modelo SI5200 RGB, que podéis encontrar en Amazon por un precio aproximado de unos 50 euros. Como siempre, os dejaré el enlace del producto en la caja de descripción. Cuenta con iluminación RGB y en un lateral de la caja pues tenemos todas las especificaciones de la caja, y vamos a montarle como extra este ventilador de 12 centímetros, también de Aerocool, que me lo han enviado, y lo vamos a situar en la parte posterior de la caja. Es un ventilador que, como veis, tiene un coste muy reducido, 4 euros, con iluminación RGB también, y cuenta con un conector Molex macho-hembra y 4 tornillos para poder sujetarlo pues en la caja, en la parte que lo queramos poner. El conector Molex a su vez trae un conector de, pues, creo que es el típico de ventilador de PC. Así que vamos a poder conectar sin problema y lo vais a ver montado en la caja. Pero en el precio que os he dicho de la caja no viene incluido el ventilador. Y tampoco viene incluido, viene incluida la fuente de alimentación. Solamente los 50 euros es lo que vale esta caja, que cuenta además con un panel frontal totalmente acrílico, y también tenemos uno de los laterales. Es acrílico, no cristal templado, de ahí su precio reducido. Y en la parte frontal, como habéis visto, tenemos 3 ventiladores RGB, y en la parte posterior tenemos hasta 7 slots o ranuras de expansión para poner nuestras tarjetas. Para retirar el panel acrílico de uno del lateral es muy fácil, simplemente vamos aflojando los tornillos, que bueno, si vienen muy fuertes apretados pues nos podemos ayudar de un destornillador, y si no, simplemente con las manos pues los podemos ir retirando. Y en el interior de la caja nos vamos a encontrar algunos accesorios, como pues la tornillería necesaria para acoplar la placa base que vayamos a montar, un speaker, algunas bridas, y también vamos a encontrar un hub de control RGB, en el cual vamos a poder controlar pues las luces RGB o ventiladores, mejor dicho, que tengamos conectados, y lo vamos a poder controlar desde un botón que tenemos situado en la parte superior de la caja. También nos encontramos con un pequeño manual de instrucciones de montaje, dependiendo de los componentes que vayamos a montar, y vamos a poder montar desde mini ATX hasta la ATX en su interior. También vamos a poder montar 2 unidades de 2,5 pulgadas de discos de estado sólido. Y la placa o el hub de control RGB, que es este que estáis viendo, que estoy conectando ahora mismo los 3 ventiladores que tenemos en la parte frontal, y lo acoplaremos, viene con una pegatina 3M, pues donde nosotros consideremos más oportunos. Yo de momento no lo he pegado. Esos son los ventiladores RGB que tenemos. Es una caja muy ligera, tan solo 4 kilos, lo que es el peso de la caja, evidentemente sin la fuente de alimentación. Los ventiladores, como veis, son de grandes dimensiones y que nos van a ayudar a refrigerar, aparte de esa rejilla de ventilación que va a contar la caja en ambos lados. Todo eso va a hacer que pues, vuestra caja luzca mucho más y tengáis un diseño totalmente gaming, como está tanto de moda ahora con estas cajas con iluminación RGB y el lateral totalmente transparente, solamente uno de los laterales para que se pueda ver el interior. Y como veis, en la parte posterior finalmente hemos montado el ventilador de 12 centímetros extra que nos envió para Aerocool para el montaje de la caja.
Es una caja que bastante ancha, como podemos montar una gráfica de hasta 372 milímetros y en la parte posterior vamos a poder montar más unidades de disco duro aparte de las que vamos en el interior. Así que por el almacenamiento creo que no vamos a tener problemas. Tampoco para montar pues lo que son las tarjetas de expansión en los slots que tenemos libres. Y en la parte superior de la caja pues tenemos el acceso a rápido a los puertos USB 3.0, 2.0, pues tenemos el botón de alimentación, de audio y también contamos con el botón de control de RGB. En la parte inferior donde iría la fuente de alimentación tenemos una rejilla que podemos retirar pues para limpiar de polvo pues todos los restos que tengamos. Y además contamos con 14 modos de iluminación en los ventiladores RGB que ya trae por defecto montado la caja. Tenemos 7 iluminación en modo RGB y 7 en modo estático. Todo eso, como os he dicho, controlado desde el botón. Así que si os ha gustado el vídeo, os agradecería que me dierais un like, que os suscribierais al canal si no estáis suscritos y que activéis la campanita para que os lleguen todas las notificaciones de todos los vídeos que subimos al canal. Así que nada más, hasta aquí este vídeo, que como siempre digo, pues es un vídeo que espero que os haya gustado, que me atasco o que al menos os haya entretenido. Cualquier comentario ya sabéis que me lo podéis dejar en la caja de comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!